conversar sobre la situación económica. El gobierno y el Fondo Monetario Internacional inician las negociaciones para explorar un acuerdo económico. Nosotros, solo deciden los organismos competentes. De inmediato, el PRD y el Cardenal López Rodríguez advierten que la población no soportaría nuevos impuestos. Diputados favorecen eliminar exenciones que reciben los empresarios en una posible reforma fiscal. La policía mata a dos hombres que supuestamente asaltaban viajeros en la autopista Las Américas. En Santiago se entrega el sexto implicado en el asesinato de la muerte del ex pelotero Miguel Gelo Diloney. Interior y policía anuncia una batida contra el ruido que intranquiliza a la población. Y familiares de una joven con una rara enfermedad claman por el auxilio de las autoridades y personas caritativas. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Telemicro correspondiente a este martes 11 de septiembre, el cual precisamente los estadounidenses recuerdan 11 años de la tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York. Claro que sí, Ani Tejada y Rafaelina Bisonó les estarán informando durante esta hora de las principales noticias acontecidas en el país y también en el mundo. Pasamos de inmediato con el contenido. Dos supuestos asaltantes murieron la mañana de este martes en un enfrentamiento a tiros con agentes de la policía en la autopista Las Américas, donde supuestamente habían atracado a varias personas, incluyendo a un norteamericano. Teresa Chatman tiene los detalles. Desde hace varios meses que se denuncian asaltos contra personas que llegan o viajan al exterior por el Aeropuerto Internacional Las Américas. Las víctimas más recientes fueron Yamilka Castillo y el norteamericano Walter Gregory Lewis, quien fue herido y está recluido en el hospital Darío Contreras. Abrí la verja, cuando fui a abrir la otra puerta, entonces se paró un muchacho con una pistola y me agarró y me llevó al carro. A él lo tenían dos, al otro muchacho lo tenía otro. Se llevaron una maleta, su cosa, a mí me quitaron los aretes, la cadena, un anillo que yo tenía, todo. Dos de cuatro asaltantes de Yamilka Castillo y Walter Gregory Lewis fueron abatidos en un enfrentamiento contra agentes de la policía en el kilómetro 13 de la autopista Las Américas cuando fue interceptada la jipeta en que viajaban. Los nombres de estos presuntos delincuentes, identificados hasta el momento de manera preliminar, son Wallis García López, de 32 años, y Joángel Arias Martínez, de 26 años. Hay dos personas más que están siendo activamente buscadas en estos momentos. La policía persigue a otros dos hombres que acusa de pertenecer a una banda que integraban los hoy occisos Wadi García López y Joángel Arias Martínez, que asaltaban a viajeros en la autopista Las Américas. De ellos cayeron abatidos y otros dos pues emprendieron la huida portando armas de fuego. Un bulto donde se presume que llevan pues chalecos, ropa de camuflaje y otras armas. Los asaltantes despojaron de maletas, prendas y dólares a Yamilka Castillo y a su esposo Walter Gregory Lewis cuando llegaban a su residencia ubicada en el residencial Buenavista en el municipio Santo Domingo Norte. Teresa Chatman, Noticias Telemicro. Y en un confuso hecho, una mujer fue asesinada por su esposo cuando supuestamente manipulaba su arma de fuego en un hecho ocurrido en el sector Frenito de Nagua. Crismeli García Brito, de 22 años, murió de un disparo en el tórax cuando Ángel López Osoria limpiaba su arma y se le zafó el disparo, causándole la muerte al instante. La mujer tenía 2 meses de embarazo y era madre de otros 2 niños. López Osoria se encuentra detenido. Y continuando con hechos lamentables, desconocidos mataron a tiros al ex militar pensionado, Práceres Rafael Castillo Castillo, en un hecho ocurrido en la comunidad Matanzas, al sur de la ciudad de Santiago. De acuerdo a parientes, Castillo Castillo, de 64 años, se levantó aproximadamente a la 1 de la madrugada a revisar si a su cisterna le estaba recibiendo agua, encontrándose con dos delincuentes armados que estaban robando en el apartamento de un vecino y sin mediar palabras le propinaron 2 disparos.
había agua. Y cuando iba para allá, que venía de la cisterna, parece que se encontró con dos escopetas. Y le dispararon. Y él le dijo, él llegó, entró a la casa porque dejó hasta la puerta abierta, cosas raras. Y me dijo, ay, me dispararon. Que por favor, que las autoridades hagan algo. Y que el presidente ha dicho que eso es una de sus prioridades, la seguridad ciudadana. Que empiece ya, que no espere a entrar en vigencia ni pasar los 100 días estos de plazo. General de aquí de Santiago, que coja la misma moneda, con la misma moneda que consiguió los matadores de Tela Diloné. Que así mismo coja esa misma moneda y la riegue. Y consiga estos matadores. A las autoridades, que por favor, ya el pueblo está cansado de tanta delincuencia. No tenemos ni siquiera libertad de estar en el patio de nuestra casa. Los presuntos delincuentes se encontraban armados de escopetas. En tanto, familiares del ex militar exigen a la Policía Nacional apresar a los responsables del crimen. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Y este martes el Ministerio Público presenta formal acusación contra los acusados de asesinar al coronel César Augusto Ubribocio, asistente jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el sector Las Praderas. Nuestra compañera Rosanny Zapata nos amplía desde el Palacio de Justicia de esta capital. Buenas tardes. Adelante, Rosanny. Gracias, así es. Pruebas documentales y testimoniales presentará la Fiscalía del Distrito en contra de Huáscar Antonio Cavallo Montero y Michael Valdés Castillo, acusados de ultimar el pasado 20 de septiembre de 2011 al asistente del jefe de la DNCD para despojarlo de su vehículo. El cual, utilizado como ejecutado, al momento de realizar el ataque de muerte al teniente coronel César Augusto Ubribocio y al requisar dicho vehículo. La presunción de inocencia que adorna a nuestro representado. Esta tarde el Ministerio Público pretende iniciar con el testimonio de Yocastia Marilis Madera, subconsultora jurídica de la DNCD y quien presenció el asesinato del coronel César Augusto Ubribocio. La presentación de Yocastia Marilis es indispensable. Presentarla como primera testigo de la acusación es indispensable. En el juicio de fondo, familiares demandan una indemnización de más de 40 millones de pesos por daños y perjuicios. Es todo por el momento. Regreso con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Rosanny. Y por otra parte, se entregó a las autoridades policiales en Santiago la sexta persona involucrada en el crimen de Ana Estela Diloné, madre del ex pelotero de Grandes Ligas, Miguel Diloné, el nombrado Marcos Joel Peña, de 25 años. El vocero policial, Lorenzo Morillo, indicó que Peña confesó ser el actor intelectual del robo, pues vivía en el primer nivel de la residencia de la víctima. Este joven tiene la particularidad, el que se entregó anoche, que él fue el que organizó todo. Él planificó todo. Él vive debajo, en el primer nivel de la casa donde residía la Oxisa. En ese orden, la policía identificó como Carlitos Esteven, el nacional haitiano prófugo, con relación a la muerte de la señora Ana Estela Diloné, quien es perseguido activamente. Nos vamos a la primera pausa comercial, pero al regreso, el FMI y el gobierno inician la evaluación de la situación económica en el país. Espere los detalles cuando retornemos.